Bienvenidos de nuevo al canal de Solo Bici. Estamos en año olímpico y es el momento de conocer la renovación de otra de las bicicletas de referencia en cross country de competición, la nueva Cannondale Scalpel. La Scalpel es una de las bicicletas que ha definido el mountain bike durante este siglo. La primera versión fue lanzada en 2002 y se convirtió en la primera doble suspensión en ganar una Copa del Mundo de cross country. Ya entonces encontrábamos dos conceptos que han sido inherentes al sello Scalpel: explorar las propiedades del carbono para complementar la absorción de la suspensión trasera y, por supuesto, la horquilla monobrazo Lefty. La última Scalpel fue presentada en 2020 y ha sido una de las monturas más exitosas tanto en XC como en todo tipo de pruebas maratón. Muchos elementos introducidos en aquella Scalpel se mantienen presentes en esta séptima generación que conocemos hoy, aunque también se han integrado multitud de novedades. Vamos con el primer dato importante: 120 milímetros. Al igual que otras bicicletas de referencia en XC, como la Scott Spark, la Orbea Oiz o más recientemente la Specialized Epic, la nueva Scalpel adopta el estándar de 120 mm de recorrido delante y detrás en lugar de los 100 mm en la trasera de la anterior generación. Y otra decisión interesante: aunque toda la gama Scalpel estará disponible con la horquilla Lefty 8 Carbon 120, Cannondale ofrece la posibilidad de escoger entre esta horquilla o bien una RockShox Seed de 120 mm en tres de sus montajes de serie. Según la marca, se trata de ofrecer más posibilidades al consumidor, especialmente en aquellos mercados en los que la Lefty no es tan popular. Algo que no sucede en el mercado europeo, donde goza de una gran acogida. Por cierto, en cualquiera de las dos opciones de suspensión, la nueva Scalpel 2024 proporciona dos posiciones de compresión, abierto o cerrado, que gestionamos desde un mando giratorio Twist Lock ubicado en el puño. Una lástima que no haya una posición intermedia de pedaleo con la que aprovechar todas las posibilidades que ofrecen los 120 mm de recorrido. Y pasamos a otro punto clave de la nueva Scalpel, su geometría, quizá el mayor salto respecto a su predecesora. La anterior generación tenía un feeling de bicicleta trail que nos encantaba, pero era evidente que necesitaba un toque más racing. Dicho y hecho, la pipa de la dirección es más corta, el reach aumenta considerablemente y el ángulo de la dirección se lanza a 66,6 grados, 1,4 grados más que en la anterior Scalpel. Para potenciar su capacidad de pedaleo, el tubo del sillín se levanta a 75,5 grados, un grado más vertical. Cannondale, por su parte, se mantiene fiel al sistema Proportional Response, a través del cual cada talla se diseña y desarrolla con unas cotas y un laminado del carbono específico, de tal forma que todos los ciclistas obtengan las mismas propiedades del cuadro y la suspensión independientemente de su talla. Es por ello que muchas cifras de la geometría varían según la talla del cuadro, como la longitud de las vainas, por ejemplo. Y hablando de la suspensión, Cannondale ha conservado en la nueva Scalpel el sistema Flex Pivot. Se trata de un llamativo adelgazamiento en el extremo de las vainas que concede una ligera flexión controlada para imitar las propiedades de un punto de giro de tipo Horse Link. Mayor sensibilidad en la absorción y mejor tracción sin los inconvenientes de peso y mantenimiento asociados a los puntos de giro en el basculante. El cuadro es, en líneas generales, más afilado y elegante. Llama la atención la ingeniosa forma que adopta el tubo vertical para facilitar el anclaje del segundo portabidón. Carece de bloqueo del giro del manillar, aunque su acusado slooping evita que haya contacto entre los mandos y el cuadro. Nos ha gustado especialmente la excelente integración del cable de bloqueo del amortiguador, totalmente oculto a la vista. Por otro lado, Cannondale ha prescindido del stash kit en el tubo diagonal, en el que colocábamos las herramientas de reparación urgente. Y a decir verdad, echamos en falta alguna solución integrada de este tipo. Además, Cannondale ha optado por un eje de pedalier roscado de 73 mm en lugar del press fit que conservaba la anterior generación. Y nos detenemos en otro punto clave de la nueva Scalpel, el manillar System Bar XC1. Se trata de un manillar de carbono integrado con la potencia de una sola pieza que destaca por su ligereza y rigidez. El diseño es ergonómico y mide 760 mm de ancho. Sin embargo, lo más llamativo está en la original entrada del cableado que se realiza desde una oquedad en la zona frontal del propio manillar. Algo totalmente innovador. En los montajes inferiores de la gama Scalpel, que no equipan este manillar, la entrada del cableado se realiza desde las cazoletas de la dirección, dejando una estética muy limpia en cualquier caso. La gama Cannondale Scalpel 2024 consta de 5 montajes, que parten desde los 3.999 de la Scalpel 4 hasta los 9.499 de esta Scalpel 1 y los 12.999 de la exclusiva Scalpel Lab 71, elaborada en fibra de carbono Series 0, más ligera que el resto.
En todos los modelos hay elementos comunes, como las cubiertas de 2,4 pulgadas, el sensor de rueda Cannondale, que conserva información muy útil para el ciclista, y una novedad importante respecto a la anterior, tija telescópica de serie en todos los montajes. Y la gran pregunta, ¿cómo se comporta? Nos ha gustado que no se haya perdido el feeling de bici muy capaz, versátil, diríamos que incluso se ha potenciado. Porque la nueva geometría invita a pedalear al máximo, a imprimir vatios sobre las bielas y a adoptar una posición de ataque. Pero también encontramos una plataforma muy estable, con una dirección muy lanzada y una absorción tremendamente sensible, especialmente en la trasera. Es evidente que estamos ante una bicicleta preparada y adaptada al cross country de última generación. Es ligera, aunque no es su prioridad. En la nueva Scalpel se ha perseguido un comportamiento óptimo en todo tipo de escenarios, incluyendo circuitos muy complejos y de alta dificultad técnica. Nos ha gustado que el bloqueo no corta de lleno el recorrido de la horquilla, sino que deja un pequeño umbral de movimiento que se traduce en un perfecto agarre sobre las pendientes muy pronunciadas. El peso que ha arrojado esta Cannondale Scalpel 1 en talla S es de 11,2 kilos. ¿Qué te parece la nueva Scalpel? ¿Cómo la posicionas entre sus rivales directas de 120 mm? Déjanos tu opinión en los comentarios de este vídeo. Y como siempre, recuerda que puedes leer un artículo en solobici.es en el que además incluimos todos los pesos de la gama completa. No olvides seguir a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.